Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos tlacoyos. Vamos a hacer unos tlacoyitos con queso. Podemos utilizar, este es queso de aro. Pueden utilizar cualquier otro queso fresco que se desmorone. Incluso si a ustedes les gusten aquellos quesos que se gratinan, pueden utilizarlos bien ralladitos, no hay problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tengo mi masa. Voy a tomar un puñito, más o menos lo que quede aquí dentro de mi mano. Esta es la porción. Voy a hacer un cilindro de esta manera. Hago mi cilindro. Y así como en el video que les enseñé de las gorditas, con los nudillos voy a hacer un pocito en la masa. De esta manera voy a poner una cucharadita de queso. Por eso tiene que ser un queso que se desmorone, porque como lo vamos a agregar, y con cuidado vamos a cerrar así como si fuera un tamalito. Listo, va a quedar de esta manera. Y después tiene que quedar de esta forma. Me quedó un poquito chuequito, pero esta es la idea. Es como una gordita, pero alargadita. Si se fijan, espero que se vea bien. No está muy gruesa. Y bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle nuestro comal. El comal tiene que estar bien caliente. Aquí ya tengo otras que se están haciendo. No necesitan grasa. Entonces, si ustedes quieren, pueden agregarle grasa. No hay ningún problema. Ahorita ya se empieza a ver que la orilla empieza a cocerse. Es el momento de voltearlo. Y dejamos ahí el tiempo suficiente para que se cueza por dentro. Porque como está gordita, para que no nos quede crudo por dentro, pues entonces tenemos que dejarlo. Por eso tengo estas aquí alrededor, porque se están terminando de cocinar. Les quería comentar, yo en esta ocasión los estoy haciendo de queso, pero lo tradicional son esos tres sabores. De requesón, es requesón, no queso, yo tengo aquí queso, es de requesón, haba y frijoles. Es de lo que por lo regular venden todos los tlacoyitos. Ya si ustedes van, no sé, a un puesto donde estén haciendo gorditas, quesadillas, se los pueden rellenar del guisado que ustedes quieran. Los hacen de chicharrón, los hacen de picadillo, no sé, infinidad de guisados. Ya depende del gusto de cada quien. Me costó un poquito de trabajo porque nunca los había hecho. Realmente es la primera vez que los estoy haciendo. Nada más es cuestión de práctica, haciendo la masa, pues tratando de darle la forma. Este fue el primero que hice. Estos son los que estaban en el comal. Vean el tamaño, la diferencia de tamaños. Ir experimentando. Así aprendí a hacer las gorditas de la misma manera. Al principio se me pegaban en el sartén, se me rompían, pues hasta que les era. Entonces, échenle ganas, échenle muchas ganas. Vamos a servir nuestro tlacoyito. Estos son los nopales que les enseñé en otro video. Estos, aparte de cebolla y jitomate, les agregué cilantro. Ponerlo así sobre nuestro tlacoyo. Y listo. Aquí les espolvorean quesito. Esta es la presentación más tradicional. Espero que les guste. Regálenos un like. Suscríbanse al canal. Pues que disfruten su comida. Buen provecho.